dejarte no fue fácil, para que hoy vuelvas a mí con cara de inocente y esa voz de yo no fui. Quisiera encerrarte y no dejarte salir más, mostrarle a los demás todo el dolor que me causas. Culpable, sos el único culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Culpable, sos el único culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Laura, no puede ser, Fernando, no puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué lo secuestraron? ¿Porque la pasó muy mal? ¿Porque le arrancaron un dedo? Diana, hay que ser muy ingenua para creerse esa historia. No cierra. ¿Y lo de Román? ¿Que se inculpó, confesó, está preso en el sur? ¿Qué? ¿Otra mentira? Es otra mentira. ¿Sí? ¿Vos no le creíste nada de lo que te dijo? Román, un segundo, por favor. Una pregunta, nada más. Es un segundo, nada más. Román, quiero saber una cosa. Lo que sea. Lo que le dijiste al juez Greco es la verdad. Lo que dijiste es la verdad, ¿sí o no? Si vos hubieras visto sus ojos en ese momento, sí, tampoco lo hubieras creído. No sé a quién estaba defendiendo, pero se inculpó sin haber hecho nada. Qué raro, Laura. Tengo razón. Hay que ir a hacer la denuncia. Con todo esto, ¿pero tengo para más qué? Razón. Diana, ¿querés cortarla con la denuncia, por favor? ¿Cómo vamos a hacer una denuncia si no tenemos pruebas? ¿Qué vamos a conseguir sin pruebas? Perfecto. Entonces, ¿qué vas a hacer? A ver, decime qué vas a hacer. Agustín Papurri Rivero, te amo con toda mi alma, pero chao. Hola, Fernando. Buen día, mi amor. Sos un mierdo, pero igual me quedo con vos. ¿Eso es lo que vas a hacer? En primer lugar, no me parece gracioso. No, a mí tampoco. Y en segundo lugar, no. Eso no es lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Me voy a quedar al lado de Fernando. No me le voy a mover ni un metro. Asquito, me da asquito. Pero lo tengo que hacer. Estoy obligada. Además, quiero saber la verdad. ¿Su muerte me la podés explicar? Fue una puesta en escena, elemental. No pudo llevarse a cabo sin su participación, ¿me entendés? ¿Y lo del tatuaje que tiene en la muñeca, qué? Que... Román no se lo hizo. Eso sí. Es el mismo. ¿Qué te pasa? Es el mismo que tiene Lucio. ¿Qué? Pero... Es una araña. Forma una arañita de nacionalidad china, digamos. ¿Y por qué no me lo dijiste antes, Diana? Porque me asusté. Porque cuando yo lo descubrí y lo increpé con el tema, se puso re violento, ¿viste? Ahí fue cuando cortamos. Bueno, pero entonces tienen relación. ¿A vos te parece? Es el mismo tatuaje que tiene Fernando. Sí, es el mismo, Laura. Te voy a necesitar, amiga. ¿Puedo contar con vos? Sí, Lau, yo todo lo que sea para ayudarte lo voy a hacer, ¿vos sabés? No es lindo lo que te voy a pedir. ¿Qué? Necesito que vuelvas a hablar con Lucio. Que lo seduzcas. Lucio no es inocente. No. No. Y vos tenés que averiguar todo. ¿Puedo contar con vos? ¿Qué pasó? Es obvio que estaban hablando de mí. ¿Qué pasó? Sí, ¿podemos conversarlo más tranquilos? ¿Por qué? ¿Qué tenemos que conocer? ¿Qué pasa, Julia? A mí me gustaría saber qué pasa. Que vos me lo digas. Que yo te diga qué pasa. Si no, lo voy a averiguar por mí misma. Julia. ¡Juli!
Para Julia, para Julia, ¿me podés decir ahora qué te pasa? ¿Lo podés decir? Vos me podés decir qué pasa. ¿Me vas a decir de una vez qué pasa? ¿Pero cuáles son los cargos ahora? ¿De qué se me acusa? A ver, ¿qué te hice? Yo quiero saber qué me hiciste, sí. ¿Qué me hiciste? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hiciste? Qué pena. ¿Me podés explicar qué le pasa a Julia? Sospecha que vos le diste un somnífero contra su voluntad. Pero no es solamente eso. ¿Te podemos hablar? ¿Te podemos quién es? Lorena y yo. Gaby, no sé qué es lo que me pasa. Te juro que nunca me pasó algo igual. Sos tan especial, tan especial. Yo te pido que tengas un poco de paciencia, nada más. Eso es todo lo que te pido. De a poco te voy a ir contando cómo son las cosas. Te lo prometo. Y te juro que nunca más te voy a volver a mentir. Gaby, yo quiero que vos seas mi mujer. Para toda la vida. Mi reina. En muy poco tiempo nuestro hijo va a estar aquí con nosotros para poder cuidarlo, amarlo para siempre. Ahora lo que quiero es que descanses, que te recuperes, estás muy débil. Y sobre todo quiero que me prometas que nunca más vas a intentar quitarte la vida. Sí. Gaby, lo mejor de tu vida todavía no empezó. Y te puedo asegurar que de ahora en más va a ser maravilloso. Pero tenés que estar ahí para poder vivirlo. Me prometes que te vas a cuidar. ¿Análisis de sangre? ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? No, bueno, no te estoy pidiendo nada del otro mundo, ¿no? ¿Vos querés que la extracción te la haga yo? Sí, y quiero que no pase por enfermería. Quiero que vaya directamente al laboratorio. ¿Te molestaría decirme qué estamos buscando, Julia? Restos de somníferos. ¿Pero que tenés algún trastorno de sueño? Quiero saber si me los pusieron contra mi voluntad. ¿Qué? ¿Lo vas a hacer o lo hago yo? Vos estás desquiciada, Virginia. Cuando Laura se entere no va a permitir que le toques un pelo a Pablito. Bueno, un poco tarde, ¿no? ¿Sabés la cantidad de pelos que le toqué? Te pido que no me des detalles porque no me... ¿Vos escuchaste hablar, Fernando, de la rebeldía juvenil? Ojalá Laura se oponga. Y se oponga y mucho. Porque él se va a poner firme, ¿entendés? Y además, Laura, ¿qué ejemplo le puede dar de fidelidad a él? Por favor. Ni me hables. Pero los otros planes que vos tenías, los que me incluían a mí, los que querías hacer con Laura, que ya te olvidaste. ¿Vos te imaginás, Fernando, si yo me convierto en una casenave? Se me abren todas las puertas, Fernando. ¿Qué pasa? ¿Vos no querés compartir el apellido ilustre conmigo, Fernando? ¿Es eso que te tiene mal? Por favor, Virginia, para mí es algo natural. Bueno, ¿y entonces? Nuestra relación va a seguir igual. Mucho mejor, mucho más libre. ¿Te imaginas si vivimos en la misma casa, Fernando? Las cosas que podemos hacer. No, no me... Fernando, ¿vos
Tenés que estar a favor de nuestra pareja, porque entonces Laura va a comprobar que entre nosotros no hay nada. La ecuación es perfecta, el plan es redondito, Fernando. Yo no quiero más. Perdón, ¿no? No te ofendas. Pero esto es un asunto entre Pablo y yo. Y los de afuera, perdóname, tienen dedo de goma. Los resultados de los análisis los voy a tener en un par de horas. ¿Marco sabe algo de esto? Los resultados de los análisis me los das a mí, ¿ok? Pero vos a Marco no le dijiste nada, yo tengo que hacer esto a espaldas de él. Los resultados me los das a mí. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? ¿Qué venís a hacerme reproches vos a mí? Vos que te ibas a Bariloche, te casabas con una mina, te ibas a administrar la posada de esa mina. ¿Qué te importa lo que hago con mi vida yo? Me cambias de tema, estamos hablando de otra cosa. ¿Qué carajo tenés con el mariconcito ese de Rivero? Vos hiciste abandono de hogar, Esteban. ¿Vos sabés lo que significa eso? Nos dejaste a tu hija y a mí a la deriva. Y ahora, ¿te importa lo que yo hago con mi vida? Es asunto mío. No, no es asunto tuyo, es asunto mío también, porque la madre de Candelaria sos vos. ¡Ay, qué buen padre que sos! ¡Qué padre preocupado por Candelaria! Yo la podría haber vendido en una feria y vos no te enterabas, Esteban. ¿Qué me haces ahora el padre preocupado por Candelaria? Estoy tratando de protegerla de la perra arrastrada que tiene como madre. ¡Devolvémela, hijo de puta, eh! ¡Me la vas a devolver, ¿entendés? Olvídate de tu hija, olvídate, Jimena. Si por mí fuera, no la ves nunca más en tu puta vida. Sabes que me merezco esto, ¿no? Me lo merezco por la mierda de padre que le di a Candelaria. Sos un asco. Sos una basura inmunda, una rata asquerosa. ¡Me mato antes de volver con vos, ¿entendés? Sí, dale, ¡me mato! Sí, dale, puteame más, dale, va. Dale, descárgate gusto. ¿Sabes qué? Digas lo que digas. El juez sabe perfectamente bien que acá la que le quiere negar un hogar a Candela sos vos, mi amor. ¡Oh, un hogar! ¿Vos le vas a dar un hogar a Candela? Vos lo que querés es la plata de los Casenave. Eso querés. El juez se va a dar cuenta lo mierda de padre que sos, como yo me di cuenta lo mierda de hombre que sos. ¡Cállate la boca, pelotudo de mierda! ¡Cállate la boca, carajo! ¡Yo te hablé! Mamá, oye. Lávate la boca antes de hablar de mí, mierda. No te tengo miedo, ¿sabes? Pégame todo lo que quieras. ¿Vos querés saber lo que siento por Agustín? Bueno, no te vas a ir sin saberlo, Esteban. Amor, siento. Pasión, siento. Todo el amor y toda la pasión que nunca en mi puta vida sentí por vos. ¡No existís! Estás muerto, Esteban. Sos invisible. No existís, ¿entendés? ¡Pégame ahora! No vas a cambiar lo que siento para Agustín. Mamá, llama a la policía. Dame las llaves, hijo de puta. ¡Dámelas! ¡Mierda! Esperando una respuesta. ¿Te gusta esa chica como mujer? Sí que me gusta. Claro que me gusta. Me gusta como me gustan todos los seres humanos. Por eso me ordené sacerdote. ¿Está mal eso? ¿Está mal? Me ordené sacerdote porque me gusta la gente. ¿Sí? Porque justamente me tiene que disgustar esta persona. Me gusta como me gustan todas las personas honradas, todas las personas sinceras, todas las personas que reconocen sus errores y quieren redimirse con el Señor. Muy bien. Lo único que te pido es que seas sincero. Pero padre, ¿usted cree que yo miento? ¿Que estoy en pecado? Estoy siendo lo más sincero que puedo. ¿Por qué desconfía de mí? Siempre dudando de mi fe. Respóndame, padre. Respóndame, ¿quiere pedir mi traslado? Está bien. Vayas donde vayas, vas a llevar esa postura indeble de cura de provincia. Eso no es el sacerdocio. No, no se sirve hacia Dios. No hable así, no hable así. Todas las almas tienen derecho a ser escuchadas y comprendidas. Estamos enfrentando al mal en el reflejo de unos ojos de una criatura.
Si no pensás ayudarme en lo que se aproxima, vos mismo pedí tu traslado. Y por favor, déjame solo. Necesito orar. ¿Por qué no me dijiste que esa chica está embarazada de Marco Soler? Sí, ya sé. Es decir, que eso no es mentir. Es ocultar información. Anda. Anda y pon en claro tus sentimientos. Y decidite si me vas a ayudar, sí o no. Pero decidilo ya. Una secta. ¿Pero de qué me están hablando? Por Dios. Hay muchos indicios, Marcos. Decime, ¿vos le estás llenando la cabeza a Julia con todos estos disparates? Agustín, vos trabajás acá. Si hubiese una secta, te hubieses dado cuenta. ¿Vos viste algo, acaso? Yo vi muchas cosas. Desde que vos estás relacionado con este Mossad, la clínica es otra, Marcos. ¿Así? Dame datos concretos. ¿Quieres datos concretos? Los ADN adulterados. ¿Te dice algo? Las entradas y salidas de Gabriela, sin ninguna justificación. ¿El sabotaje? ¿El bebé? No se denunció. ¿Por qué? ¿Y ese tatuaje que tenés vos ahí? Es el símbolo de una secta. ¿Pero será posible? Ya lo explicaste al cansancio, esto. Maldigo el momento que le hice caso a Verónica. Fue el capricho estúpido de un adolescente, che. Pero ese capricho que decís vos, ese acto adolescente que decís vos, no lo puede hacer cualquiera. Yo estuve averiguando. Hay un porqué. Bueno, qué sé yo. Yo tampoco sé el porqué. Pero, Marco, por favor, soy tu amigo de toda la vida. Confía en mí. Este tipo te está presionando. Decímelo. ¿Este Mossad te está presionando? Perdón. Ahorrate las explicaciones, Marcos. Si querés, yo les explico a los señores quién soy y qué es lo que pretendo. No sé qué es lo que quieren saber sobre mí. Sí. Mi número de cuentas bancarias, en qué empresas participo, tal vez algún certificado de buena conducta, no sé. Si no, Marco, les podés contar en qué instancias nos conocimos y nos asociamos. Bueno, en el peor momento de la clínica, por supuesto, ellos lo saben. Acordate, no podíamos pagar los sueldos. Agustín, la inversión de Víctor no solamente salvó a la clínica, sino que permitió que mucha gente conservara su puesto. Sos un gran tipo, entonces. ¿Que sos un gran benefactor de la humanidad? No para tanto. Soy un empresario. Desde que me asocié en esta clínica, las cosas cambiaron bastante, creo yo. Las cuentas están equilibradas, se invirtió muchísimo dinero en aparatología de última generación. Muchas cosas han cambiado. Entre otras, hoy por hoy estamos intentando instalar un departamento de genética, uno de los mejores del mundo. Las cuentas están claras, transparentes. Tenemos un nivel de salarios de los más altos del mercado. No sé, me dio la impresión de que estaban interrogándolo a Marcos, ¿puede ser? No fue una impresión, ¿eh? Ahora, esa transparencia de la que usted habla no es tal. Acá hay puntos muy oscuros que todavía no se aclararon en esta clínica. Análisis extraviados, un bebé desaparecido. Que yo sepa, la clínica siempre tuvo las puertas abiertas para la justicia. Y de todas estas cosas que me están diciendo no se pudo comprobar absolutamente nada. Bueno, salvo que estén pensando que aquí hay algún tipo de ocultamiento. En este caso, hasta el mismísimo doctor Rivero, uno de los miembros más honorables del establecimiento, estaría implicado, ¿no? Es que mi amigo Agustín y la oficial Villalba creen que a esta clínica la está manejando una especie de cofradía, una secta, para ser más preciso. Disparate. Señor Mossad, ¿usted no cree en las sectas y en los grupos fundamentalistas? No importa lo que yo crea. Sí, considero que existe la maldad y que obviamente también hay sectas, pero no creo que quieran saber cuál es mi posición al respecto. Digo, por mi lado benefactor. Aunque, en todo caso, podrías contarles cuál es justamente mi posición, qué es lo que estoy haciendo. Con su permiso, tengo que seguir trabajando. Mossad, ¿qué piensa de los tatuajes? Ornamentación, simplemente. Ay, hola, Pablo, ¿cómo vas? Ah, bueno. Yo estoy bien, ¿cómo vas vos? Yo bien, tuve un día difícil. ¿Vos comiste? ¿Puedo hablar con vos? Sí, claro que puedes hablar conmigo, pero en eso estaba. Digo, yo te pregunto, vos me preguntas algo. Bueno, está bien. ¿Qué pasa? ¿De qué querés hablar? De Virginia Marvin.
Víctor, ¿qué vas a hacer ahora conmigo? ¿A qué viene esa pregunta estúpida? ¿Qué tiene de especial ahora, a ver? Víctor, trajiste acá a vivir con nosotros a tu amante. ¿Mi amante? Gabriela, mi amante. Pero no seas estúpida. Gabriela es la madre de mi hijo y punto. Así que puedes ahorrarte esta escenita de celos. Los celos son un sentimiento rastrero que solamente sienten los seres inferiores. Y quiero suponer que vos no lo sos. ¿Cuándo vas a empezar a disfrutar de la suerte que tenés de estar al lado de ella? ¿Eh? Sos una hermanita con muchos privilegios, corazón. Así que, por favor, quédate tranquila, ¿sí? Acá no pasa nada. Está todo igual, ¿sí? Y si no, hacé como haces siempre cuando te pones nerviosa. Anda a gastar unos dinerillos. Anda a comprarte ropa. Alguna que te guste, que te haga sentir bien. Y si no, anda a lo de tu amante. Que seguramente te va a tratar mucho mejor que yo. Tienes razón. A lo mejor un poco de aire no me viene nada mal. ¿Seguro? Si después de todo no salís de la media como cualquier otra mujer. Y que la fuerza del tigre te acompañe. Y disfrutes tu paseo. ¿Pero vos no estabas enamorado de Gabriela? Gabriela no era para mí. ¿Y Virginia sí? Virginia, si es para vos, es lo que me estás queriendo decir que no. ¿Pero qué es tan difícil de entender? ¿De que no es ella difícil? Es una mujer, yo soy un hombre, nos enamoramos. Pablo, es imposible. ¿Por qué es imposible? A ver. Porque te está engañando a vos, como engañó a Fernando. Por favor, ¿vos sos consciente del daño que le hizo a esta familia, Virginia? Pablo, por favor, salite de ahí, te vas a hacer daño. ¿Qué me estás queriendo decir? Que soy un idiota ahora, yo. En este momento sí, la verdad está siendo bastante idiota. No te das cuenta, es mucho mayor que vos, tiene mucha más experiencia que vos. Te va a engañar, es más, te está engañando. ¿Sabes qué pasa? Si yo me quiero equivocar, no puedo. ¡No puedo! Vos no te equivocaste nunca, ¿no? Es más, ahora estás equivocada pensando lo que estás pensando de ella. Porque ella nos ayudó mucho. A mí y a vos, cuando vos estabas presa, nos ayudó con la empresa. Pablo, solamente te pido que penses un poquito. Pablo, por favor, vení acá que te estoy hablando. Quiero que lo supiera. ¡Vení acá! ¡Pablo, vení! ¡Pablo! ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué son esos gritos? ¿Me podés dar la dirección de Virginia, Marvin? ¿Qué quieres dar? ¿Me vas a dar la dirección de Virginia o la busco yo? ¿Qué pasó ahora? Que estoy harta. Eso pasó. Estoy harta de las humillaciones de Víctor. Trajo a tu mujer de vuelta a vivir con nosotros. Pero ahora es distinto, ahora es en serio. Ahora se besan adelante mío como si yo no existiera, como si yo, no sé, fuera un poste. La quiere exhibir como a su mujer, ¿te das cuenta? Gastón, ¿vos no pensás hacer nada? Ay, Gastón, te estoy haciendo una pregunta, ¿no pensás hacer nada? Leerte un párrafo de este libro, si no te molesta. ¿Sí? Llegará el día de la batalla final, en que lo pequeño y mediocre será aplastado sin remedio. El día en que solo reinará lo superior. Los senderos del tigre conducirán hasta el trono y la fuerza superior de aquellos predestinados regirá los destinos de la tierra para elevarla hacia su reinado final de grandeza y trascendencia.
Solo unos pocos tendrán la capacidad de guiar a los rebaños. Y esos pocos deben hacerlo con coraje, con valentía y con amor. Aplastando al ignoto, descartando al incapaz, denostando al débil y al indeciso. Amor, como te gusta a vos. Me gustaría realmente mucho que lo leyeras. Yo sé que te va a hacer muy bien. Le va a dar mucha tranquilidad a tu alma, a tu espíritu. Y después de que lo leas, me gustaría conocer tu opinión. ¿Sí? Todo suyo. Bueno, primero colocamos la mesa acá. Y después vemos las sillas. ¿Hola? Hola, ¿buscan a alguien? Estamos interesados en sus actividades y en saber qué le pasó a sus hijos. Nuestros hijos fueron arrebatados por la locura, señorita. Mire, todas las madres que estamos acá, de alguna manera u otra, fuimos víctimas del accionar de estas sectas. Ajá. Malditas. Bueno, necesitarán ayuda, ¿no? Sí, sí, toda la que podamos conseguir, por supuesto. Lorena Villalba, Agustín Rivero, yo soy médico psiquiatra y venimos a ayudar. Agustín Rivero. Uh-huh. ¿Usted por casualidad trabaja en la clínica Soler? Sí. Ah, sí, entonces lo conozco de ahí. Mi hija Clara también trabaja en la misma clínica. Ah. ¿Y su hija también? Sí, mi hija. A mi hija también. Le hicieron un vaciamiento de cerebro, señorita, totalmente. Claro. Ya ni siquiera me acuerdo quién era mi hija antes de esto. Claro que ella lo va a negar, ¿no? Por supuesto, jamás lo va a admitir. Así que la clínica Soler, casualidad, porque uno de los socios es Víctor Musat y sé que las ayuda de alguna manera, ¿no? Es un benefactor. Sí, sí, por supuesto, es una persona que nos dio este espacio y es realmente una persona muy generosa, muy comprometida con la causa de nosotros. Es maravilloso. ¿María? ¿Perdón? ¿Sí? Teléfono tenés. Ah, ya voy. Bueno, le agradezco mucho, doctor Rivero. Cualquier cosa, acá tiene mi tarjeta y me llama para lo que sea. ¿Sí? Sí, cómo no, lo vamos a llamar. Ahora discúlpenme, pero estamos como locas y muy entusiasmadas con todo sí, esto. Sí, pero me imagino, ¿eh? Hasta luego. Hasta chao, luego. Suerte. ¿Hola? Sí. Bueno, no te preocupes. Voy para allá. Qué raro, Laura, verte por acá. Sí, yo espero que sea la primera y la última vez que tenga que venir a tu casa. Tengo que hablar con vos. Me promete, ¿no? No eres de esos papis que hablan y después no hacen nada. Están buenos los juguetes, ¿no? Sí, me gustan, gracias. ¿Qué pasa, Candy? No, es que estos no son mis juguetes, pero me gustan de verdad, en serio. Bueno, Candela, llevo lo que puedo, ¿viste? Yo los compré pensando que te iban a gustar. Pues si no te gustan, se los regalamos al hijo del portero del hotel, que seguro que los va a disfrutar más que vos. No, ¿sabes? Pero me gustan, en serio, papi. En serio, me gustan. ¿En serio? Bueno, anda a bañarte entonces. Pero un poquito de buena onda con papá, ¿puede ser? ¿Una sonrisita de vez en cuando? No, pero falsa no, de verdad. ¡Eso! Muy bien. Bueno, vaya a bañarse ahora, va. Bueno, ¿están las cosas en el baño? Está el shampoo, está la crema de enjuague que usted me pidió, está todo. Va, a bañarse. ¡Ay, Dios! Qué cruz con esta chica, Dios mío. ¡Que está abierto! ¡Pase! ¿Qué mierda haces acá? ¿Que viniste con un arma? ¿Vos también como tu vieja? Vengo a hablar con vos como dos personas adultas. No te creo, Jimena. No quiero pelear. ¿Podemos hablar? Ay, lo hiciste a propósito. ¿Cómo? ¿Pero en qué cabeza cabe que lo voy a hacer a propósito? ¿Vos me querés hacer creer a mí que te enamoraste de mi hermano? ¿Qué, vos no lo crees capaz a tu hermano de enamorar a una mujer? Sí, por supuesto que sí, pero no creo que sean tus tipos los chicos como él. Bueno, tu hermano no es un chico, es un hombre, te lo digo porque me consta. No te voy a permitir que digas una cosa así. Y mucho menos vos que lo estás usando. ¿Que yo qué? Pablo es un chico inexperto, no como vos. ¿Te soy clara ahora o no? ¿Vos crees que me ofendés?
Yo tengo experiencia, por supuesto. No es ni una vergüenza ni un secreto. No, no creo que te ofenda. Ni tu experiencia ni tu frialdad. Esto lo estás haciendo con un fin clarísimo, Virginia. Ahora la que no te permite soy yo, por más dueña de la empresa que seas. ¿Qué es lo que no me vas a permitir? ¿Qué? ¿Que te diga que me opongo a tu relación con mi hermano? Pues te lo digo claramente. No quiero que tengas ningún tipo de relación con mi hermano. ¿Te quedó claro? Exageras. ¿Qué puedo hacer yo? No sé, algo se te va a ocurrir. Igual como lo animaste, lo puedes desanimar, ¿o no? ¿Quieres que lo lastime? Sí, prefiero que lo lastimes ahora antes que sea demasiado tarde. Ya soporté suficiente con que seas amante de mi marido. No quiero que te acerques a mi hermano. Tenés los días contados en la empresa, Virginia. ¿Me estás amenazando? No, te estoy diciendo las cosas como son. No vas a conseguir, quedándote con mi hermano, quedarte en la empresa. ¿Me entendés? Lo que mi hermano tiene es una revolución hormonal y vos se la podés quitar. ¿Algo más? Sí. Que no quiero volver a tener este tipo de conversación con vos nunca más. No me busques porque me vas a encontrar. ¿Te quedó claro? ¿Cuánto querés? ¿Perdón? No me pongas esa cara. Sabes de lo que te estoy hablando. ¿Cuánto querés para dejarnos tranquilas a Candelaria y a mí? Bueno. Mira que sos audaz, che, ¿eh? La verdad es que nunca me hubiera imaginado que podía ser capaz de una cosa así. No, yo sé que no te lo imaginaste. ¿Por qué no nos sacamos las caretas? Yo sé a qué viniste, sé lo que pretendés. ¿Vos pensás que solo por la plata? ¿Y por qué, si no? ¿Qué pensás, que me voy a comer ese personaje que haces de padre preocupado de que te importa tu hija? Hablando de tu hija, ¿dónde está nuestra hija? Quédate tranquila que no te la vendí a la nena. Se está bañando. Entre paréntesis, estaría bueno que termináramos la charla antes de que salga del baño, ¿sabes? Porque no sé si te acordás, pero el juez todavía no reglamentó el régimen de visitas. ¿De qué hablas? De que estás incurriendo en una infracción al estar en mi casa. De eso hablo, Jimena. ¿Cuánto querés, basura? ¿Voy a hacer de cuenta que ese último no lo escuché? Porque yo también tengo mi dignidad, ¿sabes? Quiero la mitad. ¿La mitad de qué? ¿De qué va a ser, querida? De todo, de la plata, de la herencia, de los Casenave. ¿O no te acordás lo que nos juramos aquella vez? No sé de qué me hablas. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, lo nuestro de los dos. Era algo así, ¿no? ¿Te va la oferta? Sos una porquería. Tenías todo planeado, Esteban. Sos un asco. Bueno, no des más vueltas, Jimena. Me pediste que me sacara la careta, me la estoy sacando. ¿Te va la oferta o no te va? Sí, me va. Me tiene que ir porque no me queda otra. Pero no te acercás más a mí, ¿entendés? Nunca más. Nada en la vida me daría más placer que no verte la jeta nunca. ¡Mami! ¡Mi amor! ¡Hola, mi bebé! Ay, mi amor, mi chiquita. Hola, hola. Hola. ¿Cuándo vas a venir a buscar para que vayamos a la casa de la abuela? Prontito, mi amor. Prontito, porque papá y yo llegamos a un acuerdo, ¿sabes? No se van a pelear más, ¿no? No. No nos vamos a pelear más. Los dos estaban, Rivero y Villalba. El dúo dinámico. ¿Y qué es lo que buscaban? ¿Qué querían? No sé, supongo que saber qué participación tenés en esto de la sede. Bueno, fue algo positivo, entonces. Se sacaron las dudas de qué tipo de persona soy. Un gran benefactor, ¿no? Que se fija en las injusticias del mundo y se preocupa por ellas. Sí, además María habló muy bien de vos, así que tranquilízate. Bien. De todas maneras, quiero que refuercen la vigilancia de Rivero. ¿Más todavía? Más todavía. Se me notó la paciencia con él. Sigue metiendo las narices donde no le corresponde. Insiste con ver al amor de su vida, Laurita Casenave. Así que no sirvieron de nada las amenazas que hicimos. Quiero conocer absolutamente todo lo que hace las 24 horas del día. A qué hora se levanta, con qué pasta de dientes se limpia sus dientecitos. Qué almuerza, qué merienda, qué cena, con quién sueña. Quiero saber absolutamente todo lo de él. Sobre todo en qué lugar se encuentra el día que decida dar el golpe final, ¿queda claro? Dalo por hecho, Víctor. Bueno, los bronquios están perfectos. Qué alivio.
No te moviste de la cama, ¿no? No. Junto. Bueno. No, necesitas seguir con las nebulizaciones. Bárbaro. Todo bien. ¿Eh? Gracias, Julia. Cualquier cosa, me llamas. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, yo te llamo. Juan Martín. Chau, che. Chao, River. Chao, gracias. Gallina. Hola, Julia. ¿Los análisis? Sí, acá están. Dámelos. ¿Qué dicen? Léelos. Yo ya cumplí. Si me perdonas. Perdón por la demora. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo te va? Hola. Mientras no te detrases más. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, lamento decirte que tengo que hacer un análisis de sangre, así que lleva su tiempo eso. ¿Eh? ¿Es indispensable? Sí, quiero descartar cualquier patología clínica. Mm. Además, quisiera conversar con ella. Bueno. Vía solas. Sí, cómo no. Hasta luego. Saludos, Sasha. Chao. ¿Laboratorio? Sí, el doctor Rivero. Necesito una muestra de sangre. Sí, en mi consultorio. Bueno, Soraya, ¿no? Sasha. Sasha. Me gusta más Sasha. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Con todo esto? Bien, estoy bien. Laura, ¿cómo estás? ¿Está bien? ¿Perdón? No sé, digo, debe estar feliz. ¿Y por qué tendría que estar feliz? Bueno, entre otras cosas porque está afuera. ¿Y qué otras cosas más, además de estar afuera? ¿Y usted? Bueno, no sé, no me paraba de hablar en la cárcel, por eso digo. La verdad que nunca vi a nadie tan enamorado como ella, ¿eh? Me hablaba todo el tiempo, me contó todo lo que pasaron. Cuando usted lo metieron también preso, pero era inocente. Cuando apareció el marido vivo. Sí, sí, fueron momentos feos. Siempre me decía que cuando saliera de ese lugar se iban a casar. Un poco para equiparar todo lo que sufrieron, ¿no? ¿Ya fijaron fecha? ¿Se van a casar? ¿Podemos hablar de vos? ¡Pará, Pablo! ¿Dónde vas? Ah, pará. ¿A dónde vas? ¿Por qué no vas a cenar con nosotros? ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? ¿Me podés decir? Ahora te tengo que estar explicando dónde voy, dónde dejo de ir, no sé. Te lo estoy preguntando como una hermana, nada más. Quiero saber, ¿a dónde vas? ¿Me vas a abrir o tengo que salir por atrás? Y no sé, pregúntale a Fernando, que lo estás viendo a él. ¡Para! ¿Y vos qué? ¿No escuchaste? ¿No escuchaste lo que le pasa a Pablo? ¡Por tu culpa! ¿Qué vas a hacer? ¿No querías que despidiéramos a Virginia Manu y bueno, ahí tenés? Pero esto llegó a su límite. A su límite, ¿me entendés? Juli. Hola. Hola. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hice qué cosa? ¿Por qué me diste somníferos anoche? Me hice un análisis y tenía residuos de somníferos. ¿Para qué me dormiste? ¿Pero qué haces? ¿Qué te pasa? Déjame en paz. ¡Estás loco vos! ¿Dónde está Gabriela? ¡Ey, despiértate! Vengo a llevarme a Gabriela. Abrázame. Por favor. Y aquellos que no se alisten en las filas del poder tendrán un solo destino posible, la esclavitud. Porque las almas débiles solo entorpecen las tareas divinas. La gran tarea para la que el hombre fue creado. Dominar al débil. Doblegar al indeciso. Aniquilar a los traidores. ¿Me permite? Sí. Dicen que trae suerte. ¿Sintió? Es un varón. ¿Cómo sabe? Por la patada.
sabía que tu hermana se iba a oponer. ¿Qué te dijo? Cosas horribles, Pablo. Me trató como a una basura. Me dijo que era una cualquiera. Encima acá, en mi casa, yo siento tanta impotencia. No, no lo puedo creer. Se sigue metiendo en mi vida pensando que soy un nene, la verdad. Sí. Y eso que ya demostraste que sos un hombre, Pablo. Te hiciste cargo de la empresa. Ya no sé más qué hacer. Bueno, yo no sé qué tenés que hacer vos, pero sé que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué? Separarnos. No, mi amor, ¿por qué decís eso? Sí, Pablo, porque así no se puede. No se puede construir nada. Tantos rencores viejos. A mí no me importan los rencores. No, Pablo. Yo quiero estar con vos. Vos te mereces ser feliz, Pablo. Tenés que conocer una chica de tu edad que te haga feliz. Yo no... No, entiendo. Vení. Lo único que quiero saber es si vos querés lo mismo que yo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Querés estar conmigo? Sí. ¿Sí? Pero en otras circunstancias, Pablo. Si tu familia se opone, no. Nadie se va a oponer. Yo me quiero casar con vos. ¿Vos te casarías conmigo? ¿Vos me estás diciendo que lo sabías desde antes? Bueno, había escuchado algunas cosas en la empresa. Pero bueno, Pablo tampoco es un chico. Y sí. Pero aunque lo fuera, ¿qué autoridad tengo yo para meterme pero en esas cosas? Pero tenías que haber dicho igual. Yo tenía que saberlo. Ahora ya se enamoró, es tarde. Perdóname, ¿vos te pensás que Pablo es tan inocente? Pero obviamente, a comparación de esta mujer, cualquiera es inocente. Mirá, vos lo debes saber muy bien. Hola, buenas noches. Hola. ¿Vos qué haces acá? Discúlpame que no te llamé antes, pero tengo que hablar urgente con los dos. ¿Conmigo también? Sí, con los dos. Es algo grave. Bueno, es muy grave para mí. ¿De qué se trata? ¿Nos podemos sentar? Sí, pero la sarna no pasa por una cuestión de voluntad. ¿Usted vio la hora que es? No se lo puedo conseguir. Está, no, ya sé. ¿Qué hablo? ¿En arameo la sarna? ¿Vio la hora que es? No, o sea, no conseguimos nada hasta ahora. Por más que llame mañana a la doctora, primera hora no va a estar. Después del mediodía. ¿Sí? No me molesta para nada, pero después del mediodía. ¿Quedamos así? Bueno, no se preocupe. Chao, la sarna. ¡Insoportable, por favor! Y casado, ¿me puedes explicar por qué un tipo insoportable se casa y yo que soy limpita? ¡Ay! ¡Ay! Perdóname, no te quería asustar. No, perdóname vos, pasa tranquilo. Lo que pasa es que últimamente, viste, estamos con el corazón en la boca. No está Laurita, ¿eh? Sí, ya lo sé. Ay. En realidad quería hablar con vos. Ah. Es por un tema. Decime, ¿qué tema? Laura. Sé que está pasando algo y la única que me puede ayudar sos vos. No es agradable lo que tengo para decirles, pero no tengo opción. Es definitivo, además. ¿Qué es definitivo, Jimena? Quiero resolver lo de la herencia cuanto antes, Laura. Me gustaría hacerlo por las buenas. Ahora, ¿lo podemos hacer civilizadamente o es necesario litigar?